a todos, estamos en un nuevo sitio abandonado. Esta vez se trata de una mansión portuguesa, como podéis ver, con todo tipo de detalles. Se rumorea que fue de una familia narcotraficante del clan Nogueira y otro de los rumores que hay es que perteneció a Michael Jackson. Como vais a ver, la casa tiene todo tipo de lujos y detalles, es absolutamente entera de mármol y vamos a explorarla. Esperemos que os guste. Buenas a todos. Bueno, pues como decía Raúl, estamos ante una nueva mansión abandonada. Vamos a hacer unas tomas exteriores. Y ahora vamos a pasar al interior. Podéis ver los motivos que tiene la fachada. Esta sería la puerta principal. Si veis, todas las columnas son y todo lo que son las ventanas son de mármol. La balustrada que hay ahí es todo de mármol blanco. Este sería el salón principal. Como veis, también con columnas blancas todas. Ahí daría el jardín. Aquí en el frontal tenemos una chimenea, que como no podía ser de otra manera, también es de mármol, entera. Claro. Y aquí en este ladito de aquí, bueno, hay unas escaleras que van a la planta de arriba, ahora las subiremos. Y en este lado hay una balustrada. También de mármol todo, que da a una piscina. Fijaros el sillón que hay allí, al borde de la piscina. Y la piscina, como no podía ser de otra manera, también de mármol entera. Bueno, aquí podéis ver lo que es toda la parte de arriba de la piscina, las vidrieras que hay. Alrededor de la casa. Y aquí hay como, si os fijáis, hay como una puerta que debería de ser como una habitación secreta. Si empujas a la puerta, a una habitación. Qué bueno, pues aquí tendrían guardado alguna serie de cosas que querrían que no se viese mucho. Vamos a seguir grabando por aquí. Vamos a ver qué tenemos. Aquí hay cuartos de baño, todos de mármol también, como podéis ver. Vamos a pasar a la otra zona de la planta de abajo.
Este sería otro trocito de la estancia, el salón principal. Aquí un mueble de madera y cristal, vitrina grande, que da acceso a la cocina. Veis que la cocina igualmente es de mármol toda. Una nevera de dimensiones considerables. Y aquí, bueno, pues la campana, hornos. Vamos a ver qué hay aquí al lado. Imagino que será una... Sí, aquí continúa la cocina. Una especie de despensa. Aquí en el exterior veis que hay una barbacoa, un horno y una barbacoa. Vamos a la planta de abajo y luego subimos a los dormitorios. Aquí da la piscina. Bueno, aquí hay unos cuartos de baño. Podéis ver los cuartos de baño de abajo, las duchas, y aquí, bueno, pues imagino que esto estaría lleno todo en su día de sofás. Y aquí veis una figura, que son de azulejo. Estas columnas son de mármol también. Y aquí unas figuras alrededor de la piscina. Unas figuras de mármol, talladas a mano. La podéis apreciar. Y aquí, bueno, pues está la piscina. El sillón de mármol también completamente. Que parece un sillón de un rey. Podéis observar. Con relieves de mármol. Y bueno, aquí en la piscina, pues el resto de varias estatuas que había, que se ve que las han destrozado todas y las han tirado desde arriba. Y al lado de la piscina principal, pues hay un jacuzzi. Podéis ver, pues lo han llenado de revistas. Y los motores del jacuzzi.
aquí hay una puerta que vamos a ver qué hay. Bueno, aquí parece que son vestuarios. Sí, aquí son vestuarios todos. Así que vamos hacia la planta de arriba. Bueno, ya estamos en la planta de arriba. Este sería el pasillo central. Desde aquí tiene visión a la piscina. Y vamos a acceder a lo que es el dormitorio principal. Aquí tenéis una chimenea. Como veis, todo sigue siendo de mármol. Aquí daría una puerta contigua. Aquí hay otra habitación. Cuartos de baño y un vestidor. Como veis, el vestidor es enorme. Fijaos la de ropa, zapatos, traje, camisa que pueden caber aquí. Este sería el baño de la habitación principal. Una cabina de hidromasaje. Y aquí hay una puerta que da a la piscina. Un balcón. Que como veis, da la piscina. Y bueno, la tendría aquí quien fuese para controlar directamente quién se estaba bañando. Aquí, como veis, hay una salida a la terraza desde el cual podemos ver el castillo. Ahí al lado. Y una visión de los jardines. Bueno, vamos a seguir por aquí. Seguimos por el dormitorio principal. Queda otra puerta. Y hay otro dormitorio. Esto podría ser una especie de despacho. Ahí da
a otra habitación. Todas las habitaciones están comunicadas, así que vamos a pasar a la habitación esta. Aquí llegamos a otro vestidor más pequeñito. Vamos a un cuarto de baño. Todos los cuartos de baño son de mármol completamente. Vamos a salir por aquí a la terraza, que da acceso a los jardines, y vamos a grabar un poquito de los jardines. No sé si veis por ahí al fondo, hay una piscina. Todos los jardines están llenos de estatuas de animales. Ahí veis la piscina con una fuente de delfines. Y como podéis ver, la mansión está en plena naturaleza. Está rodeada completamente de pinos y árboles. Aquí volvemos a salir al castillo. Y ahí podéis ver escrito en el suelo Nogueira. Por eso la probabilidad de que perteneciese a un clan que se supone que era Nogueira, de narcotraficantes, pues cobre más fuerza. Bueno, pues vamos a empezar a subir el castillo que habéis visto antes. Esta sería la habitación principal. Es todo de madera esta zona, así que a ver qué nos encontramos, esperemos que esté en buen estado. Y por aquí se sigue subiendo, así que vamos a subir para arriba a ver qué nos encontramos. Puerta de castillo. Y por aquí hay una zona, por allí hay otra. Vamos a tirar por aquí, por la derecha. Hay tres zonas para las que se puede ir. Y hay escaleras para seguir subiendo. Es bastante, bastante pequeñita toda esta zona. Hay poquitos huecos. Pero hasta las escaleras son bastante bonitas. Vamos a ir a esta zona de aquí, que sería más o menos encima de la puerta, creo. Efectivamente, ahora mismo estaríamos... Hasta arriba se puede subir. Vale, vale, ahora subimos. Es para enseñar esta zona. Y desde aquí estaría la casa. Vamos a seguir subiendo la escalera que hay aquí a la derecha. Seguimos subiendo y ya estamos bastante altos, la verdad. Estas son las torres de lo que sería el castillo. Como podéis ver, es una jungla completamente a los alrededores. Bueno, y prácticamente la casa también. No sé cuántos años podrá llevar abandonado. Y hay un hueco para abajo
Tiene pinta de ser bastante alto. Así que seguimos por aquí. Más escaleritas, parece que ya son las finales. Uy. O no, todavía hay más que subir. Vale, no, ya estaríamos en lo alto, alto. Y estas son las vistas tan flipantes que hay desde aquí arriba. Aquí tenemos al ángel. Y al fondo a mi padre. No sé si lo veréis. Está yendo a la piscina con los delfines a bañarse. Y la vista de la casa desde aquí arriba es bastante, bastante bonita. Bueno, pues aquí en el jardín hay lo que sería probablemente una vivienda del personal de seguridad. Vamos a entrar a ver cómo es por dentro. Bueno, no es nada pequeño para ser la vivienda de la seguridad del lugar. Y aquí hay como dos habitaciones. Una aquí, otra aquí. Una chimenea al fondo. Y serían los armarios. Un cuarto de baño. Cuarto de baño con su bañera y unos azulejos bastante bonitos. Bueno, pasea una casa para el personal de seguridad, nada, nada mal, bastante grande. Aquí hay otra, exactamente igual. Cuarto de baño, otra habitación, otra habitación. Vamos a poner una pila de camas una aquí al lado de otra. Aquí caben un montón de camas. Ya ves. Y vamos a seguir para afuera y seguir grabando las zonas exteriores. Joda todos los jardines. Y a la izquierda. Parece un poblado. De madera. Todo de madera. Vamos a subir por aquí. Todo esto es en madera. Y esto a lo mejor sería como una zona de juegos, porque allá al fondo hay una mesa de ping pong, aquí una especie de minibar, así que a lo mejor sería una zona pues de relajación. Igual esto era para personal, una zona recreativa. Y una mesa de ping pong ahí hecha polvo. La chimenea también podemos encontrar ahí al fondo, y una mesa de ping pong que serán cargados. Seguimos por aquí abajo a la izquierda. Estaría lo que sería la zona de las cocheras. Hay varias, o sea, que habían bastantes coches aquí, vamos. Hay una, dos, tres, cuatro, ¿no? Cuatro coches podrían entrar aquí. Bueno, no, al fondo no, porque hay un agujero, vamos a ver qué hay. Y pues esta zona se quedaría como un almacén, supongo. Y aquí nada, es una simple escalera. Una escalera que no lleva a ningún lado. Hay escombros ahí al fondo. Aquí hay un baño. No sé cuántos baños puede haber
en toda la casa. Pero vamos, unos pocos hay. Y yo creo que... Bueno, vamos a enseñar esto de aquí primero. Aquí se quedaron materiales también. Todo lo interesante, interesante estaba en la zona de arriba realmente. Esto al abandonarlo se quedó como almacén simplemente. Y no hay gran cosa. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este increíble vídeo. Sin duda una mansión con muchísimos, muchísimos detalles y es una pena el estado en el que se encuentra. Es una pena que la gente venga aquí simplemente para romper y, como ya sabéis, no podéis romper los sitios abandonados porque no son nuestros. Y bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.